sanidad y educación, porque son los dos pilares básicos de nuestro estado del bienestar. Estamos ante un acuerdo de calado que clarifica y organiza los servicios de ambas comunidades para una mejor asistencia a los vecinos y vecinas de los municipios limítrofes, y así ponemos negro sobre blanco para qué y a dónde deben acudir un vecino del Valle de Mena o uno de Tuyo cuando necesita atención primaria, o cuál es el colegio al que debe de ir un alumno de una zona limítrofe sin ver ninguno de sus derechos básicos mermados. El presente acuerdo facilita proyectos conjuntos de I+D+I y de internacionalización, lo que en Euskadi hemos bautizado como el 3I+D, que son ayudas para salir al exterior de pymes, colaboración entre empresas y centros tecnológicos, impulso a proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico, en el que Euskadi está haciendo grandes avances, o establece también actuaciones y acciones conjuntas en un sector de cada vez mayor peso específico como es el turismo. Nuestra prioridad en estos tiempos de crisis es ayudar a la economía. Nuestro competidor hoy no está en Burgos o en Bilbao, está en China, en la India, en Brasil, y debemos de colaborar, y de hecho vamos a colaborar, para ser más fuertes fuera, y este acuerdo establece cauces para hacerlo posible.